Hola, te habla Gloria Rayave en este proceso de reprogramarte, amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Los sentimientos son la principal herramienta para conocernos a nosotros mismos. Es muy importante recordar que los sentimientos son un aspecto mental del ser humano, no son parte del amor. No son parte de la comprensión en nosotros, son una parte de lo aprendido. Lo que sentimos con respecto a algo se origina fundamentalmente en nuestro sistema de creencias, a lo que aprendimos. Podemos claramente decir que los sentimientos son sentimentales, se originan en la mente y tienen un origen en todas nuestras creencias. Sin embargo, como son igualmente necesarios para nuestra evolución, para poder evolucionar espiritualmente, es importantísimo respetar los sentimientos de los demás. Es importantísimo trabajar en nuestros sentimientos y también respetar los sentimientos ajenos. Para nosotros que estamos en esta condición humana, es muy importante comenzar a reconocernos a nosotros mismos a través de lo que sentimos, para poder lograr una convivencia armónica y pacífica. Si observamos con cuidado el tema de los sentimientos, se darán cuenta que los sentimientos son supremamente débiles, totalmente variables. Pueden cambiar de un instante a otro. Pueden en un momento ser muy positivos y en otro ser muy negativos. Y basta un pequeño estímulo externo para que esto suceda. Los sentimientos, por eso se convierten en una maravillosa herramienta de autoconocimiento. A más ofendible, a más sentimental, a más procesos que tengo de sentimentalismo, más tengo para trabajar en mí. Entre más delicado soy, entre más me sienta herido, entre más sufra por lo que digan, hagan o pasen, y entre más ofendible soy, más oportunidad tengo de trabajar en mí mismo. Hay personas tan sentimentales que todo lo que pasa afuera les genera tanta tristeza, tanto malestar, tanta angustia. Primero que viven dañando sus relaciones, o incluso pueden llegar a destruirse hasta ellos mismos. Hay personas que han llegado hasta el suicidio porque no soportan la humanidad, no soportan la injusticia, no soportan lo que pasa afuera y todo está en donde siento desde la mente. Se requiere una gran comprensión de amor para darnos cuenta que solo necesitamos trabajar en nosotros mismos y que cuando logramos esto ya estamos generando algo maravilloso, luz para este planeta. Así que nos damos cuenta que el propósito del desarrollo espiritual y de los sentimientos es ir convirtiendo las creencias en verdad. ¿Cómo? A través de la verificación. Por eso es que la herramienta del conocimiento se llaman los sentimientos. Eso significa que es necesario que una persona se sienta herida en los sentimientos para que pueda reconocer su propia ignorancia. Porque si yo me siento herido, me siento ofendido, y si soy muy sentido, es porque tengo un sistema de creencias que no me permite, desde comprensión y desde amor, saber que yo no puedo cambiar nada de lo que sucede fuera de mí. Lo único que puedo hacer es trabajar en mí mismo. Así que los sentimientos de los demás también es necesario respetarlos. Porque cuando los demás se sienten heridos con algo que yo hice, estamos en el juego de tu ignorancia y mi ignorancia. Porque si tú obras con amor, jamás el resultado será negativo. Cada quien
es responsable. Cada quien es responsable de lo que siente y de lo que decide hacer con sus sentimientos. Sin embargo, yo también soy responsable de lo que genero y de lo que provoco en el otro. La función de un discípulo de amor es trabajarse a sí mismo, respetar profundamente los procesos ajenos. La función del ignorante es andar luchando por cambiar lo que pasa afuera. Como decían estos días, cantándole a todo el mundo a la tabla y pensando que de mal a los demás si se ofenden. Si lo que generaste es amor, jamás, jamás el otro se sentirá ofendido. Jamás. Así no le guste lo que tú estés haciendo, así no esté de acuerdo, así no lo pueda comprender. Porque la energía se siente. Así que, ¿cuáles son los sentimientos con los que más te conectas? Si vives en un estado sentimental, depresivo, de angustia, de tristeza, si es en un estado de sufrimiento, es porque se llegó la hora de reconocer hasta dónde estás dispuesto a continuar con tu ignorancia. El sufrimiento, solamente puede confrontar el sufrimiento. La ignorancia y la violencia genera violencia. Así que el día que te declares en estado de paz, el día que comiences tu desarrollo espiritual, vas a comprender la gran necesidad de respetar los sentimientos de los demás, de respetar sus creencias y de no permitir que los demás te hieran con algo que ellos hagan, porque alguien no puede hacer algo que tú no le permitas. Y si obras desde amor, jamás podrás herir a nadie. Ese es uno de los primeros principios de sabiduría. Por eso debemos repetir permanentemente esta frase. Respetar los sentimientos de los demás es el arte del amor en las relaciones. ¿Por qué? Sencillamente porque para poder tener excelentes relaciones necesitas respetar los sentimientos de los demás y necesitas evitar que los sentimientos de los demás reaccionen en contra tuya, o sea, no provocar al resto. Y si los sentimientos de los demás reaccionan en contra de cualquiera de nosotros, es porque tú has cometido un error de irrespeto frente a ellos, un error que te hace correspondiente con que también puedas ser agredido. Así que cuando me dicen, Gloria, ¿por qué si yo obré con tanto amor? Si yo lo hice con amor, ¿por qué me trataron así? ¿Por qué no fue con amor? Que no, que no, que no. Porque confundimos amor con el deseo que tengo que los demás vivan como yo quiero que vivan y con mi buena intención, ignorancia con ignorancia, como resultado, pelea, agresión y muchos sentimientos, mucho sufrimiento. ¿Cuáles son los sentimientos que no te permiten continuar? ¿Te sientes permanentemente herido? ¿Te sientes permanentemente ofendido? ¿Te molesta mucho lo que hacen los demás? ¿Sufres mucho por todo lo que pasa afuera? La noticia es que sufrir no es amor. Que lo único que podemos hacer frente a las circunstancias que no podemos cambiar es trabajar en nosotros mismos, generar mucho amor en nuestro corazón, mucha luz en nuestra mente e irradiarla a todo cuanto nos rodea. Sufrir. Sufrir es el termómetro que te muestra tu nivel de ignorancia. A más sufrimiento, más ignorancia. A más sufrimiento, menos evolución. A más sufrimiento y más ignorancia, más agresión, más pelea y más lucha. Así que este proceso de despertar conciencia es un viaje maravilloso hacia nosotros mismos. Y vuelvo a lo mismo, como dicen por ahí, vuelve la mula al trigo. Deja de decir, durante esta cuarentena he podido mucho conocer a mi pareja, he conocido con quién vivo, durante tal momento conocí qué clases de amigos tengo, no te preocupes tanto por conocer a los demás,
cuando si te sientes ofendido es porque ni siquiera te conoces a ti mismo. Durante esta cuarentena y durante todo lo que sucede en mi vida, en la medida en que me siento ofendido, me está mostrando una gran oportunidad que tengo de trabajar en mí mismo, de identificar mis creencias limitantes, de identificar todo aquello que me incomoda, que me molesta y que me impide relacionarme armónicamente. Por eso es que el amor consciente, el amor nos enseña, el amor no te lo pueden enseñar en un libro, el amor es imposible enseñarlo a través de un taller. En un taller, en un libro, te dan herramientas, te enseñan conceptos. El amor se entrena todos los días. ¿A través de qué? De la limpieza mental, de las creencias. ¿Será que eres muy sentimental? ¿Sientes mucho desde la mente? Eso es aprendido. Eso es aprendido. El sentimentalismo te impide avanzar en tu proceso evolutivo. Así que continuamos en este proceso. Recordemos que el 30 de junio vamos a hablar de esas emociones que son el resultado de tus sentimientos. Hay emociones que te sanan. Hay emociones muy sanadoras. Cuando verificamos las creencias, se convierten en verdad. ¿Y cómo sabemos que son verdad? Pues porque dan buenos resultados. Emociones que enferman. Todo lo que te genera malos resultados en tu vida hace parte de la falsedad del sistema de creencias. Así que te habló Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.